Desde las redes sociales me escriben con un nombre que además es un título, el nombre de Dana. Dana expresa la que juzga rectamente en una tribu. El matriarcado fue una institución que tuvo su éxito en varias culturas. La cultura de los gitanos se basa en un matriarcado, es la matriarca quien toma las decisiones. Y aunque es cierto que en este mundo globalizado, lamentablemente algunas civilizaciones todavía hoy no respetan el rol de la mujer, inclusive entre los animales, los elefantes, se dice que tienen una matriarca que es la que lleva al grupo, la elefanta de mayor edad. Así que Dana, que luego deriva en Donna, que en italiano significa mujer, precisamente, expresa a la matriarca de mayor sabiduría. Si te pusieron Dana, que tus decisiones vayan acorde con el bien de la vida.